Está pica pica, dale a tu vida sabor. Pica pica pica, milagro de esta región. Pica pica pica, travieso y vacilador. Pica pica pica, alburero y trovador. A un objeto dado, que se le van imprimiendo una serie de significados, ¿no? Va adquiriendo este valor simbólico, es muy difícil que se deshaga de él. Es decir, romper un significado de un objeto que culturalmente se ha construido es muy difícil. O sea, pasan años, pasan siglos, y lo que realmente va sucediendo es que se van reafirmando esos significados, pueden ir variando algunas cuestiones, pero es muy difícil. Serrano, y entre otros el cascabel, y uno que se cree muy ancho, a ver quién puede con él. Que el chile, en todas sus variedades de formas, colores, tamaños, ¿no?, tiene dos grandes significados simbólicos, ¿no?, asociados. Por un lado, tiene que ver con todo este simbolismo cultural gastronómico. Aquí la cosa es calmada. La idea de este recetario en particular fue porque quise hacer un homenaje al chile habanero, y como mis amigas siempre me piden las recetas de lo que cocino, pero nunca puedo dárselas porque siempre trabajo de manera espontánea como en la pintura, entonces me propuse hacer este libro y me puse a trabajar una semana completa haciendo todas las recetas y anotando lo que llevaban. Travieso y vacilador. Pica, pica, pica. A mí me gustaba mucho pintar. Decidí iniciar un taller de cerámica, ¿no? Pero iniciamos con pura vajilla. No la inicié yo con decoraciones que no fueran lo de diario, ¿sí? Entonces iniciamos con flores y decoraciones diferentes a lo ordinario, con chiles y con peces. Con chiles, no por decir que nosotros sepamos mucho de chiles, ¿no? Es algo de aquí, muy de México. Ah, estoy poniendo la lumbre para juntarnos a desayunar a todos los compañeros aquí de la empresa. Como agradecimiento de fin de semana que nos fue. Salgo bien. De hecho, tiene que cocerse por dentro, tiene que quedar quemadito de los lados. Pero en sí, que se cosan por dentro para que tome el sabor, pues, que es el tomate como cocidito. Y eso mismo quemadito, pues, le da el sabor de, pues, bueno, pues, más que nada. A dar una doradita para que se haga un poco más rojo el chile. Que se oiga el ch. Entonces, en casa siempre hay que ver chile, si no, no es comida. Sea lo comida que sea, el chile no tiene que faltar en la casa. Como los frijoles, obviamente, pero el chile es lo que tiene que ver siempre. Y de hecho, sí, en la casa siempre había chile así también de molcajete que antes hacía mi mamá. Bastantes para que pique. La gastronomía mexicana, nuestra cocina mexicana, está muy anclada en el chile, en el sabor del picante, en el sabor del chile, en la textura del chile, en estos condimentos que resaltan, ¿no?, el sabor. La cocina mexicana se reconoce como una, es eso, simbólicamente mexicana, porque tiene chile, porque tiene picante, ¿no? Pero además de eso, culturalmente también tiene simbolismos mucho más ligados a la vida cotidiana, que nos dicen algo más que el chile. Es decir, ese es el valor, digamos, de los símbolos. Mientras hacía este libro, que se llama La saliva nació en la cocina, la saliva nace en la cocina, porque la cocina tiene mucho de sensual, ¿verdad? Entonces también tiene que ver con todos estos sentidos. Estaba elaborando una serie que estaba exponiendo en Puerto Rico y que se llamó Divas Hechiceras.
Entonces yo elaboré este libro de artista. Y cuando hice el libro me di cuenta pues, que las personas no lo iban a poder meter a la cocina porque era algo muy sofisticado. Y de ahí surgió la idea de hacer este, que es el de talacha. El de talacha, pues sí lo pueden toquetear. Aquí vienen las mismas recetas exactamente que vienen en el de artista. Pues el chile se empezó a trabajar a través de que hubo alguna persona que quiso que se enseñara un chile y se plasmara en una pieza. Es unas piezas de exportación que inicialmente se fueron a viajar, ¿no? Y pues de ahí nació la idea de plasmar los chiles y la gente empezó a pedir chiles en ciertas maneras, como para adorno en centros de mesa. En fin, hay una variedad de chiles que se han hecho, pero ahorita en la actualidad estamos plasmándolos en las piezas de copas, vasos, jarras y todo eso. Pica, pica, pica. Que vengan a almorzar, muchachos. ¿Ya está? ¿Hay que ponerle la sal? Y el güero le dijo al gordo, por ahí viene el jalapeño. Anda buscando camorra, sí, junto con el cuaresmeño. Poner más picante para que esté bueno. No seas guajillo, le dice. Si ya te quieres, es muy poco. Porque ahí viene el volcajete. Me agarran de su venido. Gritó el chipotle maldito. Y a Piquín, ¿qué le responde? A mí me pena, tiene como tres chiles. Pica, pica. Dale a tu vida sabor. Pica, pica, pica. Milagro de esta región. Por favor, tomen su asiento. Pues ya está el chile. ¿Ya está? A ver qué tal. El chile es tan mexicano como el mariachi y su son. Pica, pica, pica. Dale a tu vida sabor. Pica, pica, pica. Milagro de esta región. Yo creo que todos mexicanos hemos comido chiles. Ya hay unos chiles muy, muy ricos, muy sabrosos, que se complementan con alguna otra, ya con el tomate o jitomate X, sí, sí lo hemos comido. Lo comemos ya no, como dicen, de esos de amor, de mordidas, pero sí, mezcladito sí lo comemos. Es una, como quien dice, un condimento que no debe faltar en cada casa de un mexicano, porque la realidad es algo que nos da un sabor y nos abre más el apetito. Entonces, comemos chile y como que no queremos dejar de comer. Bueno, este chile fue diseñado para utilizarse como un tapón para una vinagrera. Culturalmente, el chile está en nuestra cocina, está, digamos, en nuestro arte, ¿no? Los bodegones, por ejemplo, con esas maravillosas imágenes, ¿no?, representativas de los chiles, de los diferentes chiles. No se diga los fotógrafos, ¿no?, que digamos explotan el color, la forma, ¿no? Y por supuesto, culturalmente muy ligada a la cultura mexicana, que está, pues digamos, para bien o para mal, para como nos guste o no, muy ligada a la cuestión del machismo mexicano. Es que es como la pintura y como la cocina. Las cosas las voy haciendo sobre la marcha. Primero, pues me puse a elaborar los platillos, a hacer una lista de qué platillos iba a elegir. Solamente hay una receta que no es mía y que me la pasó Astrid Kadar, que ya desde ahí empieza lo afrodisíaco del plato. Yo no soy una cocinera profesional, yo no he estudiado cocina ni nada, pero me gusta cocinar por intuición como me gusta pintar. Y creo que es una buena manera de cocinar y que mucha gente, si no se lo permite, nunca va a cocinar. Hay que permitírselo, yo me lo tuve que permitir también. Nadie se imagina en uvas con habanero, en cerezas con habanero y sal. Bueno, pues aquí está la mezcla. Muy cachonda.
muy sabrosa. Si quieren enamorar a alguien, es un platillo ideal. Los efectos también son sensacionales. Échale más. No. Ay, tú lo hiciste, pequeño. ¿Y luego? Ah, quedó el chilito. Ándale. Ya lo picoso, vele la. Ay, pues de vino, ¿cómo lo vas a hacer? Está dura la competencia. Échale más. Ay, tú lo hiciste, pequeño. ¿Qué tanto? Ahorita es cuando aprovecho en llorar. Mucho calor, pequeño, con este chilito muy picoso. Mira, velo, también él está sude y sude. Es el reflejo. Dolor de la cabeza. ¿Te da dolor, dolor de cabeza? Ojos. ¿Sí? ¿Sí? Sí, pero ¿cuál? Al momento de que se me quita lo enchilado, ya se me quitó todo. La vajilla, un chef la siente muy elegante, ¿verdad? Que claro, todo en va en donde decoremos el chile. Les encanta y sobre todo pues que tenemos la variedad de varios chiles, ¿no? El chile es un complemento de una comida que le da, vamos, el toque final de esto. Objetos que son apropiados por un grupo, ¿no? Social y que les significa algo más que la cuestión utilitaria o directa de ese objeto, podemos decir que se convierte en un símbolo. No todo objeto se convierte en símbolo, ¿no? Pero todo símbolo requiere un objeto de referencia, ¿no? Entonces, hay, por supuesto, objetos de las culturas o de los grupos sociales, ¿no? Que van, digamos, perfilando, caracterizando las culturas particulares, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la cultura mexicana, pues hay un conjunto de objetos, ¿no? Productos realizados por esa misma sociedad que tienen un significado en donde se ancla la identidad cultural. Entonces, podemos hablar desde los símbolos patrios, ¿no? El chile es la satisfacción de comer, de enchilarte, de sufrir un ratito mientras estás enchilada, gozar la comida. Hace 30 años empezamos aquí, algunos compañeros entramos aquí de aprendices, aprendiz de pintor, y pues nunca termina uno de aprender. Aquí en pintura siempre hay cosas nuevas, siempre hay que estar innovando también. Dentro de la cerámica se manejan diversos colores también que a veces no estamos acostumbrados a manejar. Las pinturas aquí son a base de tierras, son químicos a base de tierras, óxidos. Se requiere más que nada tenerle amor, amor a la pintura, a la cerámica, a tu trabajo. Porque si estás en algo que no te gusta, pues no duras, no te gusta, no aprendes. Aquí este trabajo se requiere de mucha paciencia.
paciencia y más que nada que te guste también. Entonces aquí los problemas se quedan en la calle, en la casa. En México la sexualidad, particularmente la sexualidad masculina, ¿no? Todo lo que hemos ido estudiando alrededor de esto, pues sí nos habla de un anclaje muy particular en los genitales y particularmente en el pene, ¿no? Entonces, pues es una asociación muy libre y muy fácil entre la forma del chile, ¿no? Y el pene como órgano. ¡Ay, compadre! ¡Véngase! ¡Véngase! ¿En su lomo o así en seco? Me lo pico y me lo como. Mire, el albur es toda una cultura popular mexicana que se da desde tiempos muy, 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 muy antiguos y es una forma de cotorrear al compañero, al amigo, de hacerle bromas. Y lo interesante del albur es que se puede decir la leperada más grosera que tú te puedas imaginar y las personas que no entienden, que no conocen la cultura del albur, no lo van a entender. Pero tiene este segundo elemento, que es lo que a mí me parece más interesante de la cultura mexicana, que es esta cuestión de lo pícaro que está vinculado directamente con lo picante. Es decir, lo picante en el lenguaje, lo picante en el sabor, lo picante en el espíritu, ¿no? Es decir, hay que ponerle saborcito. Hay el picorcito y el humor, ¿no? Nos mete a jugar con aquello que culturalmente es sancionado. Y todo es al chile, y te lo voy a decir al chile. Entonces tiene un valor muy grande y no podía escapar entonces a las delicias del albur. Entonces alguien de repente dice, pues a mí me da un taco pero sin chile. Y el otro entonces dice, pues a mí me lo peinas para irme al desfile. Un saludo a nuestro auditorio. Les informamos que este fin de semana se pronostican unas heladas que por su cantidad nublarán la visibilidad, por lo que se recomienda adquirir un conductor resignado. Cuídese de las consecuencias climatológicas del fenómeno del chile, ya que pueden generar fuertes granizadas en las zonas centrales del territorio. Se recomienda tomar las medidas de protección adecuadas. Estas condiciones tienden a repetirse a lo largo del año durante los viernes y sábados. Extreme precauciones. El albur es una cuestión sumamente compleja. O sea, es muy fácil que en términos coloquiales, en términos del diario, digamos, la gente confunda el albur con el doble sentido. Que confunda el albur con los chistes pelados, ¿no? El albur es una práctica cultural, lingüística, muy compleja. Requiere conocimiento, agilidad mental, humor, definitivamente humor, ¿no? Y en realidad es un duelo. No necesito... Le voy a dar una receta a base de chile. Por eso, agarre la onda. No, agarre la onda, que es el que la va a hacer. Por eso, ok. ¿Es respecto al chile? Sí. ¿Cómo vestimos al pene, no? De una cantidad de cosas que aquello es maravilloso. Es decir, tenemos una creatividad tal, culturalmente hablando, ¿no? Que me inspira muchísimo, me inspira a estudiar, me inspira a divertirme, me inspira gozo, por supuesto, y me inspira mucha picardía, por supuesto, ¿no? Mire usted, agarra un recipiente, lo unta de mantequilla, porque, pues, para el chile, ¿no? Ya ve que se habla con mantequilla porque hay trastos muy resecos. Entonces, siempre hay que untarlo de mantequilla para que el chile se pueda deslizar.
Agarre usted un buen trozo, kilo, libra o como usted le diga, de chorizo. ¿Eh? Sí está pescando la receta, ¿verdad, compadre? ¿Por qué ha cobrado tanto auge el albur si realmente es una relación totalmente homosexual? De que te tumbo, te levanto, te meto, te saco, te paro, te peino, te... Entre hombres, vamos, ¿no? Agarra usted primero chile skatik. Caray, ¿ese cuál es? El habanero, skatik yucateco. Ah, es un chile cabezón, grandote, así. ¿Cabezón? Sí. Siéntese, póngase cómodo, compadre. Porque si mi compañero me dice calzones y yo le digo, sí, pero son de bajo color, y si que le estoy bajando los calzones. Y pues yo, ¿qué chiste le haría bajar los calzones al mendigo esqueleto rumbero que tengo de compañero, no? Chile piquín. Piquín. Ese me gusta porque pica duro. Muy bien. Chile piquín. Chiles jalapetos. Perdón, jalapeños. Jalapeños. Sierranos. Entonces, agarra usted y revuelve todos los chiles. Es muy fácil decir una frase y alguien diga, te alburié, ¿no? Sí, digamos, estás iniciando el albur, pero si no hay continuidad, eso no es un albur. Eso es un rejuego de doble sentido, ¿no? Hay que meterlo al horno. Se lo meto al horno. Al horno de la estufa. Sí, bueno, hasta cual decía. Ahí lo va a dejar 30 minutos, que es más o menos lo que dura en rebozar el chile, ¿no, compadre? Ahí lo meto. Luego lo saca después de 30 minutos. Sí, todo lo que se mete, ¿no? Se saca, sí, sí, sí. Entonces, hace porciones y lo reparte entre sus invitados. Ese es el chorizón. ¿Y la furia? Al otro día, compadre. Sí. Hasta el toallero va a tumbar, hijo de la mañana. Es decir, nuestro territorio que produce tal cantidad de chiles de tales variedades, ¿no? Pues todo se asocia. Porque es chiquito, porque es gordito, porque es grandote, porque es ancho, porque es largo, porque pica, porque no pica, porque funciona, porque no funciona, porque es durito, porque se hace pachichi, porque todo lo podemos asociar. Y entonces tenemos desde el chile de árbol, ¿no? Que no tendría absolutamente nada que ver con el pene, más que en la potencia. Es decir, es muy picante, ¿no? Y pues en nuestra picardía mexicana, en nuestra cultura mexicana, ser hombre significa ser muy picante, ser fuerte, ser potente. Eso significa.